En fin, acá está la licenciada Jennifer Martínez. Ella es óptica contactóloga y nos va a hablar del cuidado de los ojos en verano. ¿Cómo te va, licenciada? Bienvenida. Muy buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia. Gracias por la invitación una vez más. Y sí, se llega el verano y no solamente hay que cuidar la piel, sino también de los ojos. Ah, mira un poco. ¿Y qué exactamente es lo que tenemos que tener en cuenta, licenciada, ya que estamos? Acá por lo que veo está direccionado al tema de los lentes, ¿verdad? Así mismo. Tener unas buenas gafas homologadas. ¿Qué quiere decir homologadas? Son lentes que realmente tienen filtro UV400 que realmente protegen los ojos. La diferencia con una lente de sol que se compra por las calles, los bazares, supermercados, son que las lentes ópticas que se venden en las ópticas homologadas, como dije recientemente, tienen realmente filtro UV y realmente protege la córnea, protege la retina, protege todo lo que es el globo ocular en sí para cuidar la salud visual. ¿Cómo sabemos cuando efectivamente funciona y está bien lo que es el filtro UV? ¿Cómo distinguimos, licenciada? Podemos distinguir porque la mayoría de los anteojos homologados que tenemos en las ópticas vienen por categoría. Filtros categoría 1, categoría 2, categoría 3, de acuerdo a la actividad que uno quiere realizar, va eligiendo uno u otro filtro. Pero a simple vista se puede percibir que tenga esa protección. Sí, se puede, tiene. Acá justamente tenemos uno que es de categoría 3, que indícalo en la plantilla del anteojo, que es un lente original, tiene filtro UV y es de categoría 3. Es, por ejemplo, para ir a la playa, para usar en paseos cotidianos. Para manejar. Para conducir. O sea, tiene que ser de categoría 3. Eso tengo que tener en cuenta. Exactamente. Ah, ya. Es decir, es para esa actividad. Depende también de la actividad que uno va realizando y como para qué quiere utilizar el lente de sol. Como le dije, hay varias categorías. Ahora, yo quiero enfocar hacia el lado del tipo de daño que nos puede generar en los ojos este verano, el calor, el sol. ¿Qué exactamente es lo que te puede producir? Sí, así mismo. Si nosotros si compramos anteojos de la calle o de supermercado, bazares, siempre decimos que es mejor no utilizar. ¿Por qué no utilizar? Porque al utilizar este tipo de anteojos que no son ópticos, daña la córnea, que es la parte transparente, ante lo posterior del globo ocular, produciendo a mediano o largo plazo pterigión, que es comúnmente conocido como carnosidad, y a largo plazo produce catarata también, que es la opacificación del cristalino. Entonces es muy importante tener unos buenos lentes de sol y que sean adquiridas en ópticas habilitadas y que sean lentes homologadas. Licenciada, por sí que es mejor no usar entonces lo que no tiene la protección, porque eso puede incidir también. Sí, justamente le voy a explicar eso. Sí. Lo que se compra comúnmente por la calle, los bazares, supermercados, lo que hacen es, como tiene un tinte oscuro la lente, lo que hace es dilatar la pupila, que es el puntito negro, que en realidad es transparente, pero se ve como negro, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, el puntito negro, que es la pupila, cuando tiene una lente oscura, se dilata. Entonces, ¿qué pasa? Al dilatarse la pupila, entran más rayos ultravioletas en el ojo. ¿Le forzas? Él está dañando, sí. Produce queratitis en la córnea, en la parte blanca del ojo, la parte de la esclera, produce queratitis también, se vuelve rojo. Y como le dije, a mediano y largo plazo produce carnosidad, que es el pterigión, comúnmente conocido como carnosidad, y a largo plazo produce catarata. ¿Y con estos que tienen la protección no se dilata? No, no se dilata. Y se nota también otra cosa también que hay que tener en cuenta, que es fácil también de darse cuenta. Cuando uno compra un anteojo en la calle, al ponerse, es como que le marea. Tiene un efecto prismático. ¿Por qué? Porque la lente está aberrada. Al no ser una lente óptica, tiene un efecto prismático en las periferias, en los costados de los cristales, ¿verdad? Sí. Entonces, al ponerte, es como que te marea la lente, y al mirar afuera, así donde hay sol, es como que te molesta más el sol. En cambio, las lentes ópticas homologadas, lentes de sol homologadas, al ponerte como que te descansa más la vista y también se ve mucho mejor, con mayor nitidez, mayor claridad. Ahí también uno se puede dar cuenta, simple vista, le voy a decir, ¿verdad? Porque después tenemos otras máquinas también que para verificar el filtro UV, cuánto por ciento de UV tiene, si tiene UV400 realmente. O sea que entonces el comprar un anteojo o unas gafas que no tienen la protección te puede dañar más incluso. Claro. Es mejor no tener. Por eso es mejor no siempre de lindo decimos, nomás. Sí, por eso decimos siempre mejor, es no usar el anteojo de la calle o de bazares, supermercados, etcétera. Porque lejos de proteger, daña aún más. Mira un poco. Porque dilata la pupila, como dije anteriormente, entonces deja pasar más radiación ultravioleta al ojo. Claro, porque una cosa es que por ahí no te protege nomás, ¿verdad? Pero no genera ningún tipo de daño. Pero en este caso contribuye. Sí, acelera el aparecimiento precoz
De la, como dije, el terigio, sí. La pingüécula, el terigio comúnmente conocido como carnosida, sí. La pingüécula y también a largo plazo la catarata. ¿Y cómo funciona esto, licenciado? Soy esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Acá sí. Veo ciertos niveles, sí. ¿Cómo sería eso? Y tenemos, sí, okay. Tenemos el filtro ultravioleta que va hasta el 400 nanómetro, que es la longitud, o sea, la medida de... la unidad de medición de la luz. Okay. Después tenemos de 400 a más o menos a 420 el filtro luz azul, porque también ya tenemos ahora para la gente, por ejemplo, que tiene problemas de visión, que no ve bien, también se puede hacer un anteojo de sol con aumento, con protección UV. También se le puede agregar un filtro polarizado. El polarizado es un filtro que, por ejemplo, es especial para la conducción. Ayuda, por ejemplo, a que no te refleje la luz del asfaltado, la luz del agua. Por ejemplo, si uno va a pescar, es especial la lente polarizada. Sí. Y si el agua es transparente, se puede ver hasta un metro de profundidad, inclusive. ¿Por qué? Porque la lente está polarizada. Ah, ya. Elimina ya. Todo lo que es los reflejos horizontales. Sí. Ah, esto es la intensidad, entonces, de... Sí. Ah, ya. De lo polarizado, sí, de, también, de las gafas. Sí. Ah. También tenemos... el que yo tengo, por ejemplo, una lente que tiene UV, ultravioleta, tiene fotocromático, se vuelve negro en el sol y blanco en la sombra. En interior es color clarito y en exterior se vuelve negro como un lente de sol y tiene también el filtro luz azul que protege todo lo que es pantallas digitales, celulares, tabletas, smartphone y todo lo que es iluminaria LED. Es la lente más completita en cuanto a salud visual. Ahora, para entender, porque yo tengo unas gafas, sí, en teoría son originales, sí. En teoría, ¿verdad? Pero yo cuando pongo, veo de color, a ver, como alterado, amarillo, pero tiene la protección. ¿Cuál es la explicación? Es original. Pero yo le veo en otro tono, ¿sí? Tendríamos que ver tú. No, sí. Hay que analizar 10. Tenemos, ah. Llevamos la máquina y ahí probamos si tiene UV400 realmente tu lente, que es lo más importante. ¿Puedo traer? ¿Eh? Sí. Ah, no, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Sí? No, mientras nada. Para hacer una prueba ya en vivo. Sí, para hacer una prueba, ya vengo. ¿Puedo hacer la prueba en vivo? ¿Sí? Sí. Entonces ahí ya van a... Mientras le voy a mostrar también las opciones que tenemos para la gente que tiene problemas de visión de... que usan grabación de permanente, de lejos, ¿verdad? Tenemos estaciones que son clipones también. Se le pone abajo la grabación y encima una lente superpuesta que son clipones. Estos son, por ejemplo, para caballero. Ese clip es fantástico. Pero también tenemos para damas. Hoy vamos a desvendar el misterio si esto es supuestamente original. Tenemos también para damas. Abajo se le pone la grabación. Puede ser monofocales, bifocales o multifocales. Y encima van las lentes... Vení un poquito más acá, Licen, ahí, sí, entrar, sí, a tu para lado. No pegarnos tanto nomás, sí, la pared. ¿Verdad? Acá, sí. Licen, estas son mis gafas. Sí. Y vamos a... ¿A qué? Poneme música de tensión. Si pasamos la prueba de originalidad. A ver si pasa la prueba. Sí, es una lente que tiene UV400. ¿Y por qué? Mira el color que tiene. Ese se llama antirreflejo. Ah. Tiene antirreflejo. Las lentes... Acá tenemos también, por ejemplo, otro. Este, por ejemplo, tiene UV400, es espejado y también es tiene también antirreflejo. Ah. Tanto interna como externamente. También tiene antirreflejo en la cara interna. Ajá. ¿Vos decís por qué el azul es hacia afuera y el amarillo hacia adentro? Sí, mira. A ver. Hacia afuera sí se ve azul, porque sí, creo que es luego el modelo, el efecto, ¿verdad? Ah. ¿O es el efecto que causa el UV, el azul? No. ¿No? El UV es por el degradado. El antirreflejo es. Es el antirreflejo. Espectacular. Te queda bien ese natal. Bueno, no, una prueba nomás para tener una idea. Entonces, sí, está dentro de este rango, 400. Sí, buena, sí, protección tiene. Sí. Cuando más filtro le agregas al cristal, es mucho mejor, protege mucho más. Como le dije, por ejemplo, mi lente, por ejemplo, es una lente fotocromática. Ajá. Tiene filtro ultravioleta, tiene antirreflejo, tiene filtro luz azul y también protege del sol y se oscurece en el sol. Ah, mira un poco. Es lo más completo cuando a salud visual se refiere. Por ejemplo, para la gente que tenemos... ¿Cómo? Problemas de visión. Ahí puse mal. ¿Cómo pillo? ¿Qué es lo que tiene que... Acá, por ejemplo, a ver. Y tiene que repeler la luz. Viene, choca por el cristal y repele, refleja otra vez. O si no, deja pasar y llega hasta el fondo, rebota, del ojo. Sí. Acá lo que está la luz. Ahí, pues, sí, era hacia acá. Ah, mira un poco. Qué interesante. También tenemos anteojos para niños, para bebés de sol originales y homologados también, como le dije recientemente, que tienen realmente filtro UV400. Inclusive estas son polarizadas. Pero tenemos para ópticas.
Sí, hacen esas pruebas. Sí, claro, sí, claro, sí, sí. Le asesoramos en la óptica al cliente de acuerdo a las necesidades que tenga. Por ejemplo, no es lo mismo darle un anteojo, por ejemplo, a un deportista que, por ejemplo, a un albañil, por ejemplo, ¿verdad? Porque son diferentes áreas de trabajo, son diferentes distancias de trabajo y son diferentes filtros que van a utilizar. Óptica contactóloga, ¿qué exactamente entonces es tu función, licenciada? La primera que escucho, sinceramente. Sí. Siempre oculista, esas cosas. Oftalmóloga. ¿Verdad? Oftalmóloga. Los ópticos contactólogos somos asesores de la salud visual. Ajá. Te asesoramos en cuanto a la receta oftalmológica. Usted se acerca con su receta oftalmológica a la óptica y le asesoramos el tema de los tratamientos, los filtros, el anteojo, no solamente estética y por moda del anteojo, sino también por salud visual. Ah, mira. Sí. O sea que a usted somos asesores de la salud visual. En ópticas, entonces. Sí. Ah, ok. En ópticas. ¿Y a vos dónde te encontramos entonces, licenciada? Tenemos local en Asunción, sobre Andrés Barbero, casi Manuel Gondra, al costado mismo del Hospital La Cruz Roja. Tenemos otro local en San Lorenzo, sobre Saturio Ríos, entre Julia Miranda Cueto y la ruta 2. Perfecto. Y tenemos otro local en Coronel Oviedo sobre la ruta 8, frente mismo al Sto Express. Perfecto. Gracias, licenciada, por tu visita y por estos consejos importantes. Gracias a ustedes por la invitación y espero volver otra vez a estar pronto por aquí. De seguro que sí. Nata. Tu número de contacto, licen, si podemos. Sí, 0986-870000. Ajá. ¿Cierto que tenemos regalo? Sí, tenemos. Trajimos para los televidentes. Para los televidentes. Y que hoy se portaron, están en contacto con nosotros, escribiéndonos. ¿Y qué tenemos? Estos tienen lentes, los protectores. Sí, sí. Lentes de sol para caballero y trajimos otro para dama. Para dama, te ayuda. Pueden escribir al WhatsApp del canal para. Traeme por el de dama acá y Nata se pone la prueba vos para que vean cómo les va a quedar. ¿Me voy a probar este? Sí. Sí. ¿Qué es lo que es esto? Ahí está, uno para dama y otro para caballero. ¿Eh? Que, así se van a ver ustedes en las playas, ¿eh? Así que. Muy fachero. ¿Qué hay que hacer fachero para poder participar? Claro, escribinos un mensaje, obviamente sus tres últimos números, ¿verdad? Y que nos cuente a dónde quiere utilizar este anteojo. ¿En cuál playa? ¿Para viajar? No sé, cuéntenos, ¿verdad? Hombres, mujeres, tenemos para ustedes al final del programa, vamos a estar regalando, ¿sí? Ahí está, a este número. ¿Podemos poner nuestro número, sí? Pues este ya, el de la Licen. De la Licen, para que puedan contactar con ella, 86-870000. Ok, ahora el nuestro para que puedan participar por estas gafas preciosas, por cierto. Esta me encanta, ¿eh? Sí, está muy lindo. A ver, el 0985, ¿a qué no veo, Gina? 300109, la gente entonces que diga dónde quiere derrochar esta facha que te mostramos recién, Judy y yo, ¿eh? Gracias, licenciada. Gracias a usted por la invitación y siempre a las órdenes. Te esperamos.